Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi garaje. En el vídeo de hoy os quiero presentar uno de los últimos apaños que me he hecho con una de las últimas barras que he adquirido. Como vosotros sabéis, trabajo con material en 28 milímetros. Yo no trabajo con discos de 50 milímetros profesionales, yo trabajo con material de 28 milímetros y todo lo que yo tengo son barras y discos para 28 milímetros. Así que bueno, se me ocurrió una idea, estuve mirando a ver si la idea que tenía era factible o no. Y bueno, pues al final tiré para adelante, me hice con el material, tiré la prueba hacia adelante y llevo ya algo así como 2 o 3 semanas trabajando con esta barra. Si la suerte, el destino, Dios, quien sea, quiere, espero que sea una barra con la que me veáis trabajar bastante. El motivo por el cual me he apañado esta barra, que es una barra de 28 milímetros con características de una barra profesional de powerlifting, es porque muy poco a poco estamos ya subiendo las marcas. Muy poco a poco, pero vamos mejorando marcas. Así que bueno, ya hemos pasado de largo, digamos, los límites de seguridad que las barras ofrecen. Las he reforzado, me he apañado mil historias. Pero bueno, llegamos ya a unos números en los cuales hay riesgos y los riesgos siempre hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque las barras, cuando exceden su carga máxima, pueden partirse. No me quiero imaginar lo que sería esa misma situación en plena ejecución de peso muerto. Que subas una barra y esa barra se te parta por la mitad con esos cantos vivos de acero recién partido. Que eso son auténticas cuchillas. Pero sería algo catastrófico. Entonces, bueno, pues ya que nos vamos acercando ya a las marcas, como os he dicho, se me ocurrió una idea. Hablé con el equipo de personas que llevan, digamos, el negocio donde se vende ese tipo de materiales. Y me dijeron que era una mala idea. Me dijeron que no lo hiciera, que estas barras estaban preparadas para trabajar con discos profesionales de 50 milímetros, que no modificara las barras, pero la respuesta que me dieron al motivo por el cual no era indicado hacer ese tipo de prácticas era que tenía que comprar el material entero, que tenía que comprar todos los de discos nuevos más la barra nueva. Así que, con todos mis respetos, y lo entiendo, entiendo que es una empresa que tiene que vender, me temo que detrás de esto está más un motivo económico que un motivo de seguridad. Así que bueno, yo tiré para adelante mi idea y os la muestro para que veáis cómo lo he hecho. Aquí tenemos dos barras. Tenemos una barra olímpica, una barra profesional y la barra con la que venimos trabajando de siempre. ¿Okay? Aquí tenemos la barra profesional, es una Bastar Power Bar. Esta barra aguanta hasta 400 kilos, es una barra de powerlifting profesional. Y aquí tenemos la barra que yo me hice, que bueno, que ya os enseñé, que la reforcé con un tubo de 3 milímetros y demás. La barra original, de 28 milímetros, carga hasta 160 kilos. Con el refuerzo carga bastante más. El refuerzo en su punto más débil, pues la verdad que le hace muy buen apoyo. Evita que se pueda flexar y se pueda partir por el centro. Pero quedan dos puntos débiles, que son los extremos. Este punto de aquí y el del otro lado. Con según qué cargas, al mover las cargas y pandear por aquí, podría partirse por aquí. Y esto sería un desastre. Por lo cual, esta barra da cierta seguridad hasta según qué kilos. Cuando pasamos de según qué kilos, estamos moviendo ya en parciales 295, a partir de según qué kilos puede ser peligroso y no es de fiar. Así que bueno. He tomado la solución de hacerme con una barra profesional, como la que estáis viendo. Y esta barra, bueno, diréis, si tú trabajas con discos de 28 milímetros, ¿de qué te sirve una barra de 50 milímetros? Bueno, pues me busqué el despiece de la barra, observé sus características, miré las posibilidades que tenía de adaptarla al material que yo tengo y se me ocurrió la siguiente idea. La compré y el siguiente paso fue desmontarla. Así que en su núcleo me queda una barra de 27 milímetros, como podéis ver. Aquí veréis que he puesto un anillo, exactamente igual al que teníamos aquí arriba. Este anillo lo he dilatado con calor, lo he pasado y lo he puesto a una medida igual en un lado que en otro para que los discos no me pasen.
Y esta ha sido una muy buena solución. Al quitar las agujas, pues me ha quedado una barra de 10 kilos, pero me ha quedado una barra realmente fuerte, una barra profesional y una barra que ofrece unas sensaciones realmente buenas. Vosotros diréis, ¿si el despiece es muy complicado y demás? Pues la verdad es que no. Como podéis ver, aquí tengo las piezas que saqué para conseguir sacar las agujas. Y bueno, esto con unas herramientas sencillas, con una llave Allen de número 12 y con unos alicates de estos de punta fina y demás, el despiece se hace en un momento y la verdad que no da ningún tipo de problemas. Bueno, pues ahí lo tenéis. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho. Estoy satisfecho de que me haya salido bien la idea y estoy satisfecho con las sensaciones que me ofrece y por cómo se comporta la barra. La barra reforzada es una gran ayuda, pero cuando ya estás metiendo 7 discos por lado, estás levantando en un parcial de rodillas hacia arriba, estás siempre con la duda. Tienes miedo de que la barra se te parta por un extremo y te salga todo volando hacia un lado. Digamos, ciertas inseguridades que hacen que pierdas un poco la atención en ese levantamiento. Sin embargo, yo con esta barra estoy súper satisfecho, me siento súper confiado con ella y bueno, creo que ha sido, pese a lo que me ha indicado el fabricante, creo que ha sido una decisión acertada. Si la suerte, el destino o quien sea considera, espero trabajar muchísimo con ella. Y espero que esta sea la barra que me acompañe en esos pequeños progresos que poco a poco en el tiempo vamos consiguiendo. Espero llegar, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado la idea, que os haya gustado el vídeo. Y como siempre os digo, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ello, chicos. Un fuerte abrazo.